El general Atilio Benítez continuará gozando del fuero diplomático. Así lo decidió la comisión de la Asamblea Legislativa durante su última reunión. Con los votos de Gana, FMLN y PCN, los partidos políticos consideraron que el requerimiento presentado por la Fiscalía no ha lugar para el desafuero en el Pleno Legislativo. Cuestionan la falta de consistencia del requerimiento del Ministerio Público. Aquí, independientemente de cuál sea el fallo, no estamos ni condenando ni absolviendo judicialmente al embajador Benítez. La Fiscalía señala a Benítez de cometer 3 delitos: el comercio ilegal de armas de fuego, estafa y actos arbitrarios, con base a declaraciones de un testigo criteriado. Esta situación ha puesto en duda la honorabilidad de un militar que ha tenido una trayectoria muy destacada. Y eso no se borra porque esta asamblea decida que no haya desafuero o que haya desafuero. Simple y sencillamente porque la ley es explícita en cuanto a los requisitos que debe tener el requerimiento fiscal, y esos requisitos literalmente no fueron cumplidos. Aunque ya existe un dictamen y un acuerdo político, este aún no está firmado. La decisión final la tendrá el Pleno Legislativo. Existirá en el Pleno Legislativo la oportunidad de que las partes, tanto la defensa como la representación fiscal, desarrollen nuevamente sus alegatos, y también será una oportunidad para efectos de que ellos amplíen sus posiciones. El exministro de la Defensa, Atilio Benítez, en la actualidad es embajador de El Salvador en Alemania. Por tal motivo goza del fuero diplomático. El Ministerio Público pidió sea desaforado para llevarlo ante los tribunales como un ciudadano común. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández.